Este día continuamos promoviendo el desarrollo del sexto Congreso Internacional de Investigación e Innovación Educativa que organiza la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, profesor Enrique Sena Lucero. Como bien lo establezco, desde hace 6 años. Esta ocasión va a ser la sexta oportunidad. Se va a desarrollar en el municipio de Los Cabos, particularmente en el Hotel Barceló, Gran Faro, ubicado en este municipio, los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2021. La temática que acompaña este congreso se va adecuando año tras año de conformidad con las condiciones y características educativas que existan en ese periodo. Particularmente en esta ocasión, el título del congreso es Desafíos de la Educación Contemporánea, Estrategias de Intervención para la Enseñanza y el Aprendizaje Híbrido, considerando las cuestiones que acompañan al sector educativo en la actualidad, que obligan a atender de cierta manera alguna gran parte del conglomerado estudiantil de manera virtual y el resto, como lo estamos haciendo nosotros en nuestra institución, de manera presencial. De hecho, comentarles que somos precisamente la primera institución educativa de la entidad que inició con las clases presenciales. No hemos tenido ningún problema en ese sentido, ningún contagio ni de alumnos, ni de personal académico ni personal administrativo. En este congreso está abierto a todas las personas que deseen colaborar, desde público en general, alumnos, estudiantes, investigadores, conferenciantes, en fin, de todo el estado e incluso a nivel nacional. Comentarles que tenemos muy buena respuesta por parte de las entidades de la República Mexicana que nos han apoyado en el desarrollo de los anteriores congresos y que en esta ocasión afortunadamente tendremos la oportunidad de contar nuevamente con el apoyo de ellos. Sí, de hecho estamos en los últimos esfuerzos para concretar un mayor número de asistentes. Tenemos considerado un aforo de 500 personas participando en el congreso, que es lo que nos permite el hotel sede. Y creo que tal como lo hemos logrado en las anteriores ediciones, vamos con muy buenos números y creemos que vamos a lograr la meta en el tiempo y en el plazo que se estableció para tal efecto. Siempre los foráneos aprovechan para conocer el destino y obviamente pasar un día o unas horas disfrutando del mismo. Claro, de hecho, si consideramos que Baja California Sur es un estado que a través de los años y tradicionalmente muchos educadores, muchos investigadores a nivel nacional desean venir a acompañarnos, creo que es un plus para nuestro evento, para lograr el éxito como lo hemos venido contemplando no solamente en estos días sino a través de los años y sobre todo en esta ocasión que queremos ratificar en el marco del 45 aniversario de fundación de nuestra institución.